A tan solo 2 días de que Enrique Peña Nieto tome protesta como presidente de la República, los diputados de la 61ª legislatura local no pasaron por alto el tema y en sesión incurrieron en burlas y desplantes. Lo que parecía una sesión tranquila terminó convirtiéndose en escenario de desacuerdos y arrebatos entre los diputados, encabezando las participaciones el diputado de la izquierda Manuel Zavala Salazar. El problema no es lo que se va. La preocupación y el problema sigue siendo la continuidad de una política neoliberal basada en seguir privilegiando a los potentados, a quienes mandan y deciden en este país. Quien como Sancho salió a defender a su Quijote fue el diputado Miguel Ángel García Escalante, que en todo momento durante su discurso miraba retador al diputado Zavala Salazar. Para nada le sirve a México una izquierda de permanente confrontación, descalificadora de todo, como la que impulsa el Mesías. Así lo señaló muy bien el ex senador perredista Carlos Navarrete, que sin duda conoce muy bien el PAN. El futuro de este país está más allá de los delirios de quien solo ha logrado dividir a la izquierda. De nada sirve el discurso previsible y descalificador. Enrique Peña Nieto será el presidente de todos los mexicanos, aún de aquellos que no lo reconocen. Esa es la realidad y lo demás es palabrería hueca que no conduce a nada. Al término de la participación del diputado García Escalante, quien no dejó pasar el momento para divertirse, fue el diputado, también del PRI, Alfonso Magaña Vadillo, quien sin más ni menos se puso de pie mostrando desde su iPad una foto del futuro presidente de México. Vamos al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Gracias. También haciendo uso de su iPad, García Escalante irrumpió la participación de la representante legislativa del Partido del Trabajo, Ana María López Hernández. Gracias a las políticas públicas impuestas por los amos internacionales del dinero y aplicadas por sus empleados investidos como presidentes de nuestra República. No queremos en esta tribuna abundar sobre el pasado proceso electoral viciado en el cual Luego de las interrupciones tecnológicas, el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Lavalle Pinzón, salió en defensa del presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, y mencionó los logros obtenidos durante su administración. Refutó lo antes dicho Zavala Salazar, argumentando que se debe ser objetivo y realista. Entonces, por favor, seamos realistas, objetivos. Entiendo al coordinador parlamentario, pues el sometimiento a la familia Mourinho es claro y es evidente. Desde el inicio de esta nueva legislatura, la falta de cordura de los mismos diputados ha sido más que evidente, siendo esta una de las sesiones donde sin vergüenza tomaron de burla la participación de los mismos legisladores. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Edgar Hernández Hernández, exhortó a los diputados a tener un respeto por ellos mismos. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.